Bienvenidos al resumen semanal. Aquí repasamos las actividades más importantes del presidente Luis Abinader del lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio. El presidente Luis Abinader, junto con una comitiva oficial y empresarial, realizó un histórico viaje a la República Cooperativa de Guyana con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas. Entre las actividades programadas, se dejó inaugurada en el Centro Corporativo Pegasus la sede de la Embajada Dominicana en el país sudamericano con un embajador asignado de manera permanente. Asimismo, el mandatario dominicano y de Guyana, Mohamed Irfan Ali, fueron testigos de la firma de 3 acuerdos bilaterales en materia de consulta política, servicios aéreos y cooperación energética. Además, durante su estancia en Guyana, el presidente Abinader sostuvo una reunión con el primer ministro Mark Phillips en el salón principal del Centro de Convenciones y con la secretaria general de la Comunidad del Caribe, Carla Barnett, en la sede del CARICOM. En otro orden, el jefe de Estado entregó 2.401 certificados de título en la Ciénaga, de un total de 3.366. Finalmente, el gobernante presentó los logros del programa Burocracia Cero, encabezó el 30º Consejo de Ministros y Directores, concedió la nacionalidad dominicana al escritor peruano Mario Vargas Llosa y condecoró con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella al político Rafael Gamundi Cordero. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gob.do.